noches. Comenzamos con toda la información de la cultura y el entretenimiento. Este lunes a las 10:30 de la noche llega a las pantallas de Teleantioquia la serie biográfica Déjala morir la niña Emilia, una producción ganadora de 13 premios India Catalina. Hablamos con los actores de esta producción. Pero te murió tu hija. Inspirada en la vida de la cantante y compositora de Bullerenque costeña, Emilia Herrera, la niña Emilia, la serie biográfica titulada Déjala morir narra en formato docuserie los momentos más importantes de esta artista del folclore colombiano. Cuenta con un elenco de reconocidos actores de la televisión, como el paisa Ramiro Meneses. Es un personaje estilista, diseñador de imagen, bla, 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 bla. Te necesito un día saco todas tus escenas. Y allá estaba yo en el pueblo. La actriz cartagenera Estefanía Borges interpreta a Mirta, la guía espiritual de la protagonista. Fue una serie que la rompió, mi primer India Catalina, que grabamos en unas condiciones completamente diferentes. Dirigida por Alessandro Basile, la historia fue grabada en los municipios de Bolívar, en escenarios reales. La crítica aplaudió el trabajo de su protagonista, la actriz Aida Bosa. Se merece esa estatuilla y más, porque cuando uno deja de ver la actriz, ella logra hacer un personaje que es irreconocible. Déjala morir, la niña Emilia llega a las pantallas de Teleantioquia este lunes a las 10:30 de la noche.